días. Buenas noches. Hemos estado hablando acerca de cómo el conocimiento humano implica escalas temporales diferentes. Por ejemplo, unos segundos antes de que una acción o un comportamiento tenga lugar, el núcleo es, para decirlo rápidamente, el sistema nervioso central. El espacio entre unos minutos y unas horas es la combinación entre información que proviene del medio ambiente e información que proviene del cuerpo. Y decimos información interoceptiva y exteroceptiva, y eso nos permite entender perfectamente lo que hacemos o lo que dejamos de hacer tú y yo. Y en tercer lugar, cómo en el espacio entre horas y días, básicamente es el sistema endocrino, es decir, todas las hormonas que tenemos las que nos permiten entender este fenómeno. Hoy vamos a ocuparnos de otro tema particular, y es qué sucede en días y meses, incluso antes de que un comportamiento humano tenga lugar. Lo que aparece inmediatamente aquí es el tema muy importante del aprendizaje, porque tú y yo aprendemos en el curso de días y en el curso de meses. Por ejemplo, los estudiantes en el colegio en el curso del año. Por ejemplo, los estudiantes de una universidad en el curso de un semestre, y así sucesivamente. Podríamos hablar de seminarios, de encuentros, de congresos, de eventos de todo tipo. Y esos procesos de aprendizaje colocan en el centro la posibilidad de que en el curso de unos días y algunos meses, nuestra biología incida de manera magnífica para lo que tú y yo hacemos o dejamos de hacer. Ahora bien, cuando hablamos de aprendizaje, el tema que inmediatamente emerge es la importancia de la flexibilidad neural, o en términos un poco más específicos, la neurogénesis. La primera vez que se plantea la posibilidad de la neurogénesis, es decir, de el nacimiento, la renovación de las neuronas del sistema nervioso central, tú y yo no habíamos nacido, o tú y yo éramos muy pequeños, sucede en 1965 con un científico que se llama Altman. Sin embargo, la comunidad científica no entendió la sugerencia, le llovieron muchas críticas, particularmente tenés un investigador, un profesor que va a estar alrededor de estos temas desde el 65 hasta los años 70, etcétera, que se llamaba Rakic. Cierto, nadie le pone atención a Altman porque no era el momento, no había las capacidades de comprensión. Es interesante observar que un bebé, por ejemplo, cuando se encuentra en el vientre de la madre, cierto, tiene un sistema nervioso determinado, pero cuando va a nacer, porque el entorno es distinto vivir en el líquido amniótico de la barriguita de la mamá, etcétera, y cuando va a nacer, todo su sistema nervioso central se ha renovado en un 80%, porque el 80% de las neuronas que tenía en la barriguita ya no le van a servir afuera con frío, calor, luces, movimiento y otro tipo de cosas. ¿Cómo sucede el aprendizaje? Hubo una discusión en los años 60, en los años 70, incluso en los años 80, que hablaban de la configuración de nuevas sinapsis, o si esas sinapsis se reconfiguraban de una manera u otra. Y es apenas en el año 1975, de manera significativa, cuando se plantea por primera vez la posibilidad de que efectivamente las neuronas se renueven. Sin embargo, como tal, es apenas en el año 2001, es decir, ya en el siglo XXI, cuando sin ninguna dificultad aparece el tema de la neurogénesis. Las neuronas se renuevan cada X tiempo. Por ejemplo, de manera puntual, cada 3 meses, ¿cuántas neuronas hay en el sistema nervioso central? Aproximadamente 100 mil millones, 120 mil millones, ¿cierto? Es muy interesante. El 50% de todas las neuronas del sistema nervioso central se encuentran en el cerebro reptiliano, no en el neocórtex, ni en la materia gris, ni en la materia blanca. En el cerebro reptiliano se encuentra el 50% de todas las neuronas del sistema encefálico. Pues bueno,
mensualmente tú y yo, independientemente de lo que tú y yo hagamos, estudiamos, vendemos tortillas, manejamos buses, independientemente de eso, aproximadamente el 3% de tus neuronas y las mías, te quiero ver hacer las cuentas, 100 mil millones, ¿cuánto es el 3%? Se renuevan mensualmente. Es fantástico. Las células de la piel, la epidermis, se renuevan cada 24 horas. Las células del estómago se renuevan cada 24 horas, ¿cierto? Hay otras células que se renuevan una vez al mes y así sucesivamente. Las neuronas son las células más largas que hay en el organismo humano. Ellas también se renuevan permanentemente. Tú y yo somos un proceso de renovación, de reparación continuamente. Es tan apasionante, y te quiero decir que las neuronas apenas en el año 2001 se establece sin ninguna dificultad, no obstante los trabajos y las discusiones de Altman, no obstante los trabajos y las discusiones de Kaplan o de Rakich, ¿cierto? Es apenas en el siglo XXI cuando logramos por primera vez, ¿cierto? A nivel de neuronas en el sistema reticular y otras, entender que el proceso de aprendizaje él mismo genera neuroflexibilidad. Los viejitos no aprendemos. Los jóvenes estamos ávidos de aprendizaje. Y esa capacidad de aprendizaje es ella misma generadora de la flexibilidad neuronal o de la neurogénesis. A mayor aprendizaje de lo que tú quieras, un instrumento musical, un idioma, nuevas situaciones, aprendizaje incluso en el sentido formal de la palabra, no en el sentido de las abuelas, que todos los días uno aprende, mi hijito, no, mi amor, todos los días uno no deja de aprender. Sí, también es cierto, pero particularmente el proceso fuerte de lo que implica el proceso de aprendizaje, aprender a navegar en internet, lo que tú quieras, ¿cierto? Genera él mismo un fenómeno biológico que hace que tú y yo entonces actuemos o dejemos de actuar en el curso de días, depende de la rapidez con que aprendamos, o en el curso de semanas o de meses. Análogamente, o como algunos metabolizamos rápidamente y otros metabolizamos más lentamente, por ejemplo, almorzamos y algunos podemos continuar con las actividades sin ninguna dificultad, esas personas metabolizan rápidamente, otras personas almuerzan, es un ejemplo caprichoso, y necesitan un espacio y un café y tienen un poco de sueño, metabolizan lentamente. Asimismo, algunas personas aprendemos muy lentamente y otras aprendemos rápidamente. Listo, no importa. No obstante eso, el núcleo importante es la renovación de las más importantes de las neuronas para el proceso de aprendizaje. Y entonces la invitación es a la posibilidad de aprender también, como sea posible, ¿cierto?, lo que tú quieras. Desde luego, entonces este es un tema muy interesante. Aquí confluyen la educación, la medicina, incluso la literatura de autoayuda, todo lo que tú quieras. La importancia de hacer ejercicio, dormir bien, estudiar, de concentrarse y así sucesivamente. Tú entiendes mejor que yo. Educación, medicina, literatura de autoayuda, etcétera. Finalmente empatan en un mismo paquete. Es lo que sucede en tu biología y en la mía con respecto al proceso de aprendizaje. Entonces es muy interesante esto, porque lo importante no es que tú y yo sepamos derecho civil o derecho constitucional. Lo importante no es que sepamos literatura alemana o química inorgánica, que sepamos topología o filosofía francesa. El ejemplo es caprichoso, ingeniería electrónica o lo que tú quieras. Esos son los pretextos. Son los pretextos para desarrollar flexibilidad neuronal y capacidades de aprendizaje. Claro que ayuda saber algo de derecho comercial. Claro que ayuda saber algo de electrónica y así sucesivamente. Pero esos elementos nos permiten desarrollar estructuras mentales de aprendizaje para cuando tengamos problemas serios en la vida. Problemas económicos, problemas afectivos, problemas sociales, problemas militares. Y entonces el aprendizaje es el desarrollo de capacidades, no de contenidos. Y esas capacidades ponen en el centro la importancia de la neurogénesis y la flexibilidad neuronal. Insisto, es importante saber cosas, lo que tú quieras.
geografía política, qué sé yo, historia del medioevo, tú pones los ejemplos. Pero eso es solamente el pretexto. Lo que es clave es lo que vemos en el capítulo de hoy, es la capacidad de aprendizaje. Yo puedo tener un pregrado, una maestría, un doctorado y, perdón por la expresión, sin embargo, cuando se trata de resolver la vida, de convivir los demás, soy una pelota. Entonces, eso significa que no me sirvió para nada la capacidad de aprendizaje que yo llevé a cabo porque yo creí que lo importante era el pregrado y la maestría y el doctorado y saber de este tema específico y no de las capacidades. Flexibilidad neuronal, neurogénesis, aprendizaje, biología en el curso de días y meses. Muchas gracias por tu atención. Buenos días, buenas noches.